para terminar, ¿qué tenemos acá? El síndrome de Alport. También da nefritis. Acá acuérdense, nefritis con sordera neurosensorial. ¿Ya? Es un problema que codifica, que hay un defecto en la codificación del gen del colágeno tipo 4. Ya les dije, ¿no? El colágeno tipo 4 estaba acá involucrado. Va a dar, pues, se debuta en la adolescencia, es en varones. Ahí está la sordera neurosensorial, nefritis hereditaria. No hay hematuria, proteinuria y llega a rango nefrótico y después termina en enfermedad renal crónica, ¿no? Ese es el síndrome de Alport. Muy bien, con eso acabamos. Un resumen para definir todo. ¿Nefrótico qué era? Aumento de la permeabilidad. Esa es la definición, más de 3.5 gramos en 24 horas. Era crónico. ¿Y qué tengo? Edema, lipidura, hiperlipemia, hipercoagulabilidad, déficit de vitamina D, anemia, déficit de hormona tiroidea. El nefrítico era agudo, es una inflamación aguda glomerular, ¿no? Y causa hematuria, hipertensión, proteinuria, edemas e injuria renal aguda, ¿no? Esos son los dos problemas acá. Acá les he puesto a los nefróticos, ¿no? Primero está cambios mínimos, más en niños, la lesión es en el podocito, es una proteinuria selectiva, es más albúmina, recuerden, no hipertensión, no enfermedad renal crónica, glomérulo normal en la biopsia, tratamiento corticoides, ¿no? Glomerulonefritis membrano proliferativa, niños y adolescentes. Aunque no, mejor vamos a la membranosa, en orden, ¿no? En orden, membranosa. Ancianos, buscamos neoplasia, en niños buscamos hepatitis, lupus. ¿Qué se altera? Podocito, membrana basal. Es el que da mayor proteinuria, es una proteinuria masiva. No hipertensión, o sí hipertensión, pero muy poco porcentaje, ¿no es cierto? Mejor no hipertensión. Enfermedad renal crónica sí, pero en 20 años, ¿no? Engrosamiento difuso de la membrana basal, eso es lo que encuentro en anatomopatología. Tratamiento del Ponticelli, ¿no? Corticoides 1, 3 y 5, y luego le voy a dar 2, 4 y 6 ciclosporina, ¿no? La membrana proliferativa, niños, adolescentes, que se altera mesangio. Tres formas idiopáticas, ¿no? La segunda de peor pronóstico. Básicamente las secundarias, hepatitis C y B. Da nefrótico, pero también puede dar nefrítico, por eso le he puesto nefrítico en chiquito, ¿no? Consume complemento, hipertensión, 75% de los casos, enfermedad renal crónica a los 10, 15 años, recidiva en riñón trasplantado, glomérulo en ovillo y tratamiento corticoide con ciclofosfamida, ¿ya? Recuerden que membranosa el Ponticelli solo es el que tiene proteinuria más de 8, ¿no es cierto? Y para terminar el nefrótico, la glomerulonefritis focal sedimentaria se da más en raza negra, recuerden, VIH, diabetes y todos pacientes con hiperfiltración. Altera el podocito, se da nefrótico básicamente, pero también puede dar nefrítico, igual que el anterior. Hipertensión, 75%, enfermedad renal crónica en 5 a 10 años. Mayor recidiva que el anterior en el riñón trasplantado, glomérulo en ovillo, tratamiento corticoide, cuando es primario, porque en secundario no era necesario el tratamiento. Nefrítico, postestreptocócica, niños, solo una vez, ¿no? Una sola vez, latencia mayor de 2 semanas, endotelio es el que se altera, hay hipertensión oliguria, consumo de complemento, algo que nos ayude en el anticuerpo antitrestolicina, glomérulo en ovillo, tratamiento soporte porque en 2 semanas mejora, ¿no? Rápidamente progresiva, mayores, esto ya es mayores, lo que se altera es la pared capilar, 4 formas, ¿cuáles eran? Asociada a la membrana basal. El segundo tipo era con inmunocomplejos, tercer tipo pausoinmune, que está asociada a ANCA, y mixta. Mixta, la mixta es entre membrana basal y ANCA, ¿no? Ese es. Deterioro rápido de la función renal, tratamiento corticoide con inmunosupresor de todas maneras. Y la enfermedad de Berger, nefropatía por IgA, jóvenes, se altera el mesangio, latencia corta, entre 48 y 72 horas, hematuria recidivante, que hacemos observación a menos que haya deterioro de la función renal o mucha proteinuria, se daba corticoide. Preguntas. A ver. Niño de 6 años de edad con antecedente faringitis a repetición. Ya. Acude por presentar cefalea. Presión arterial 120-90. ¿Un paciente de 9 años, 120-90 es normal? No, ya es alto.
¿no? Y es alto. Tiene edema palpebral, ah, debe tener algún problema de proteinuria. No me dice si es nefrótico, nefrítico, pero tiene edemas ahí palpebrales. Y tiene escaso volumen urinario. O sea, tiene oliguria. Probablemente esté diciéndonos que es una injuria renal aguda, ¿no? Todo digo probablemente porque me falta más datos, ¿no? Me falta más datos. Veamos, si no me nefrótico será, me faltaría lipiduria, me faltaría, no tendría hipertensión, ¿no? Como que no cuadra. Vamos a ver, hipertensión, sí tiene hipertensión, ¿ya? ¿Nefritis intersticial? No es. ¿Nefritis intersticial qué es? Es una injuria renal aguda. 5% de las injurias renales agudas intrínsecas, o sea, de las renales, ahí está. Generalmente, esta nefritis intersticial es por hipersensibilidad. Yo me expongo a un germen, me expongo a un fármaco, hago injuria renal aguda. ¿Ya? No tengo ningún antecedente acá, aunque el germen podría ser, pero son gérmenes que atacan riñón, E. coli, Proteus, Leptospira, citomegalovirus, esas cosas, ¿no? Pero el estreptococo no está relacionado a nefritis intersticial y haría una injuria renal aguda, que acá puede ser, ¿no? Pero no tengo el antecedente y demás, sale por eso. Enfermedad renal quística, un paciente de 6 años con enfermedad renal quística no hace todavía daño renal, ni se da cuenta. ¿Ya? Los pacientes con enfermedad renal quística debutan con la enfermedad renal a partir de los 20 años. ¿Ya? Además, tendríamos alguna ecografía, algo sale. ¿Nefrítico? Podría ser. ¿Nefrítico qué tiene? Hematuria, no hay acá, ¿no? Pero tiene edemas, tiene oliguria por injuria renal aguda y tiene 120-90. Y lo importante, acá esta nefritis es después de una infección. Entonces podría estar hablando de una postestreptocócica. De que la faringitis sea repetición, eso es otra cosa. No me están hablando que la nefritis sea repetición, ¿eh? La faringitis es repetición. Y una de ellas pues me ha hecho una glomerulonefritis postestreptocócica. Y si es una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿qué me va a dar? Nefrítico, básicamente. Entonces, por eso marco la E. ¿Ya? Miren que esta pregunta no nos da nada claro, pero tenemos que sacarla así, ¿no? Pero, sí, por la clínica sí, porque es niño. Berger es mayor de 10 años, ¿ya? Y lo que les decía, Berger es nefropatía a repetición, ¿no? Postestreptocócica es una sola vez. Acá no me dice nada de eso. Acá me están hablando de la faringomedialitis. Cuidado que ahí me puedo confundir, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero por la edad sacamos más que es postestreptocócica. Pregunta que puede venir en pediatría o en nefro, ¿no? La glomerulonefritis a lesiones mínimas se caracteriza por... Esta es una pregunta pasada ya, pues no le hemos puesto fecha. ¿Por qué se caracterizaba? Cambios mínimos da nefrótico. ¿Dará hematuria? No, pues. ¿Proteinuria de alta selectividad? Sí, eso hemos visto. Era albúmina pura, ¿no? Entonces, eso puede ser. ¿Hipertensión? No, cambios mínimos no. Sí, hipertensión. ¿Proteinograma electroforético en plasma a predominio de globulinas? Si es albúmina, ¿cómo va a estar elevada la globulina? ¿No? Sale. ¿Presencia de inmunoglobulina G en inmunofluorescencia? No, tampoco. Porque, ¿qué había en el riñón del cambios mínimos? Generalmente normal. Ya, entonces, es proteinuria de alta selectividad. Niño de 7 años, esta sí es pregunta reciente, presenta hace 2 días edema en miembros inferiores. 2 días de edema en miembros inferiores. Hoy amanece con edema bipalpebral, orina rojiza, tiene hematuria. Antecedente, 2 semanas fue diagnosticado de faringitis aguda. Hematuria, 2 semanas después de faringoamigdalitis aguda. Acá sí, ¿no? Latencia alta es una posinfecciosa, exactamente una posestreptocócica. No es nefropatía por IgA, 1, por la edad, 2, por el tiempo de latencia muy largo, ¿no?
Entonces, no es. Esa es la que podría ser, ¿no? Que podría confundirme. Porque nefrótico, membranosa, urémico hemolítico no es, pues, ¿no? No es. Bueno, el urémico hemolítico es diarrea. Acá no hay diarrea. Glofitis membranosa no hay infección y es nefrótico básicamente, no habría hematuria, ¿no? Acá hay eso. Porque acá hay color rojizo, no es hematuria. Y nefrótico, pues tampoco. Pues las únicas dos, A o B, y la A, obviamente, por periodo de latencia y la edad. Mejor sería si consume o no complemento. En este caso, consumiría complemento, ¿no es cierto? Consumiría. Y ahí está esta pregunta también, esta es antigua. 17 años, hematuria total a repetición desde hace un año. Ah, se está repitiendo la hematuria, esa repetición. A veces desencadenada por anfaringoamigdalitis. O sea, hay una infección que desencadena esta hematuria. Proteína, presión normal, examen de orina de hematíes, algunos dismórficos, quiere decir que son de arriba, creatinina normal. Antiestestrolisina, positivo, 150 es, ¿no? Está positivo. Bueno, pues no me dice nada. Eso me dice que tengo una infección estreptocócica, sí. Hemoglobina 12, urograma excretorio normal. Complemento, hasta 150. Normal, no consumo complemento. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Ya, después de una infección, es joven, pero es a repetición. ¿Ya? ¿Qué es por estreptococo? Sí, también, pero es por la infección nada más. No es que el estreptococo esté ejerciendo una pos estreptocócica específicamente. Está haciendo una nefropatía por IgA. Edad, tiempo de latencia, a repetición y no consume complemento. No consume complemento. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que les he dicho, pues, ¿no? Esas diferencias y esa tablita. Porque esto es bastante preguntable, ¿no? Es preguntable. Y puede causar bastantes problemas. 2015. 40 años, tiene edema de membranas inferiores, orinas espumosas, tiene lupus, palidez de piel, facies abotagadas, signo de Godet positivo, que quiere decir que tiene un edema bastante abundante, proteínas 3 QCs, leucocitos 6 a 8 por campo, hematíes 1, lo que no es nada. ¿Cuál de los siguientes exámenes solicitaría para confirmar el diagnóstico? Si tengo edemas, bastante grande, si tengo proteínas 3 cruces y tengo lupus, ¿qué es lo más probable que haga el lúpico? Un nefrótico, ¿no? Y tengo edemas básicamente, y no hay hematuria, ¿no? Y no hay hematuria. Entonces, ¿qué le voy a pedir para confirmar que sea nefrótico? Una proteinuria en orina de 24 horas. Porque cilindros hemáticos, no, pues ya, ¿cómo le voy a pedir si ya tengo el examen de orina? ¿No? Depuración de creatinina, sí, puedo pedirle, pero después no me va a diferenciar nada. Retención nitrogenada, urea creatinina, sí, le puedo pedir también, pero no me va a servir ahorita para nada. Y disminución de inmunoglobulinas séricas, tampoco, no me sirve para ver nada. ¿Qué característica no corresponde al nefrótico? Proteinuria, sí hay. Hematuria, les dije no, ¿no? Hematuria es nefrítico, ahí esa es la respuesta, porque lipiduria, edema e hipercolesterolemia están en nefrótico. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es compatible con nefrótico? Hipertensión arterial, sale, sale. Edema bipolar podría ser, hipovolemia podría ser. Cilindros hialinos, sale. Cilindro hialino, ¿qué era? Injuria renal aguda prerrenal, ¿no? Entonces sale. Orinas espumosas, podría ser. Hipertensión, no. Cilindros granulosos, tampoco. Cilindros granulosos es de necrosis tubular aguda, sale. Dislipidemia, podría ser. Proteinuria más de 1.5 gramos, no, pues porque eso no es rango de nefrótico. Edema, está bien. Hipovolemia también. Proteinuria mayor de 3, falló, tampoco. Es más de 3.5. Pero bueno, no hay una pregunta satisfactoria. La menos mala, ¿cuál es? La E. O sea, acá no hay respuesta, ¿no? Pero tenemos que marcar algo, ¿no? La menos mala, la E, ¿no? La E. Según la clasificación histológica de nefritis lúpica, ¿en qué clase se ubica la nefritis membranosa? ¿Cuál era? Tipo 5, y era la más frecuente, ¿no? Tipo 5 es pausoinmune. ¿Qué vamos a hacer con la tipo 5? Observamos, ¿no? 1, 2, 5, observamos. La observamos. 3, 4, tratamiento. 6, terapia de reemplazo renal. ¿Cuál es el factor predictor más importante de nefropatía diabética incipiente? 2016. ¿Cuál va a ser de todos estos?
microalbuminuria. Por eso es lo que buscamos, ¿no? Eso es lo que buscamos en nuestros exámenes. ¿Cuál es la alteración inicial de la nefropatía diabética? Esto es más antiguo. Ya, si bien microalbuminuria ya nos indica que hay daño, pero lo primero, el primer estadio que era hiperfiltración glomerular. ¿Hay ahí? Sí, la D. Es una pregunta más antigua, no le he puesto la fecha. Este es 2017. Esta es la que les digo, ¿no? Varón de 50 años con antecedente bronquiectasia de larga data. La bronquiectasia es una enfermedad inflamatoria crónica. Ya les expliqué por qué. Tiene síndrome nefrótico. Ya, pues, una enfermedad crónica que ha hecho nefrótico. Presenta disfagia con reflujo gastroesofágico. Y el estudio por imágenes vio cambio en la motilidad con rigidez del esófago. El esófago está rígido, ¿ya? Pérdida de distensibilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esofagitis inducida por fármacos, no, porque no hay ningún fármaco acá, no, pues eso sale, ya es por simple lógica. Esclerodermia podría ser, porque esclerodermia da daño renal, sí, lo puede dar, pero, y también da daño esofágico. Pero ¿cuál es el daño esofágico de la esclerodermia? Es, uno, incontinencia del esfínter esofágico inferior y dismotilidad. No hay rigidez, más bien no se mueve, no se mueve, ¿ya? Por eso tengo disfagia, acá hay otra cosa. La esclerodermia sale ya. Además, esclerodermia tiene, clásicamente debe tener esclerodactilia, Raynaud, microstomía. ¿Dónde está el problema de piel? ¿No? No hay nada de eso. Amiloidosis secundaria se caracteriza por tener básicamente nefrótico. ¿Puede tener, puede ser secundaria a bronquiectasias? Sí. ¿No? ¿Y compromete esófago? Sí. ¿Qué hace? Eso, rigidez, porque es la sustancia amiloide que se va al esófago. También puede haber dismotilidad intestinal y mala absorción, amiloidosis. ¿Dermatomiositis será? Dermatomiositis da trastornos de deglución. El paciente no deglute y hace regurgitación, se le va por la nariz la boca, la comida. ¿Ya? Es un problema de disfagia, pero orofaringia. ¿Ya? Eso hace dermatomiositis. Pero la dermatomiositis tiene, pues, heliótropo, ¿no? Alrededor del ojo, y pápulas de Gotron en superficies extensoras. No hay nada de eso, sale. Candidiasis es peor, pues. No, candidiasis no va a hacer nada de eso. Entonces nos quedamos con amiloidosis. Mujer de 28 años, hace 3 meses, malestar general, esteniporexia, vómitos, edema progresivo, presión alta, frecuencia cardíaca ahí no está mucho, frecuencia respiratoria normal. Tiene anasarca y derrame pleural, parte de la anasarca, hemoglobina baja, plaquetas bajas, creatinina alta, urea alta. En la orina, sedimento del escopado, ya está. Sedimento del escopado que era la coexistencia en el sedimento urinario de varias cosas a la vez, y eso era característico de lupus. Y obviamente lupus da anemia, da plaquetopenia, da policerocitis y demás, ¿no? Es una nefropatía lúpica, 2018.